continente americano y en consecuencia probablemente uno de los más grandes del mundo, si no el más grande. Lo ha confirmado el presidente del Instituto Nacional de Migración del país azteca, Donatiu Guillén. El refugio sería del tamaño de 15 estadios de fútbol y se construiría en Tapachula a finales de este año.